Tras qualche istante. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa, en esta transmisión de hoy, 7 de abril, Viernes Santo de la Pasión del Señor, en el que, como se puede escuchar en diferentes idiomas, el Papa Francisco dentro de unos instantes estará entrando en la Basílica de San Pedro en un ambiente de recogimiento, de silencio. Un saludo. Preparémonos a recibir al Santo Padre y permanezcamos durante la procesión de entrada en absoluto silencio. Un saludo a quienes nos retransmiten por radio y televisión en redes, Facebook Live, en nuestro canal YouTube, en nuestro portal www.vaticannews.es. Un saludo especial al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. Damos también nuestra cordial bienvenida a todas las emisoras televisivas que están conectadas con nosotros a través del circuito Mundo Visión de la Unión Europea de Radio Televisión. También saludamos a Radio San Camilo en Perú, Radio Luz en El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Soy Radio está aquí de Colombia, Radio y Televisión Cáritas en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina, Chile, Radio María Argentina y Chile, Radio María de México, de El Salvador, de la República Dominicana, de Panamá y de Paraguay, Radio ACD, la Estación de Cristo y María, Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, Santa Teresita Radio en Estados Unidos y Catholic Faith Network, Setelmont TV en Alicante, España, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión y EWTN Televisión. La liturgia del Viernes Santo se compone de tres momentos: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión. En este día y a través de la liturgia se invita a los fieles a fijar su mirada en Jesús el crucificado. Cristo murió en la cruz para llevar a cabo la misión de salvación que el Padre le había confiado. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús pagó con su vida el precio más alto por nuestra desobediencia y lo hizo con amor y por amor. A la sombra del Viernes Santo, cada uno de nosotros puede ponerse ante la cruz y confrontarse con el Señor Jesús sobre sus propios problemas, sus dramas, sus propios sufrimientos. Todas las cuestiones de la vida están iluminadas por la cruz, hasta el punto de que podríamos decir realmente que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Hay que seguir al Señor Jesús en el amor hasta el final, como Él nos ha amado. El pontífice está en estos momentos entrando ya en la Basílica Vaticana. Un momento de reflexión de los presentes en silencio. Hoy, Viernes Santo, toda la Iglesia se une en duelo y espíritu penitencial para conmemorar la pasión y muerte del Señor. La liturgia se divide en tres partes. El relato es rico en simbología, donde cada pequeño detalle tiene sentido. El silencio y la austeridad de la Iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración. Podemos apreciar a Cristo cubierto en un ambiente de luto.
un momento de reflexión, de silencio en toda la asamblea, mientras está por iniciar la celebración. Reminisce la miseración tuarum, Domine. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaías. Lectura del libro del profeta Isaías. Il mio servo avrà successo. He aquí que mi siervo prosperará. Exaltato, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Come molti si stupirono di lui, muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Voi tutti che sperate nel Signore. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. We must never let go of the faith
that we have professed. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Dentro de unos instantes tendremos la lectura del Evangelio de la Pasión según San Juan. Mientras estamos escuchando la aclamación antes del Evangelio, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos
al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Si ergo me queritis, si ni te osa. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo:
Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Respondite, Jesús. Ego palam locutus. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Autem bene, quid me cedis? Misi tergo eum annas ligatum ad caifam pontifice. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
cognatus eius cuius abscidit Petrus auricula. ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Sed manducarent Pascha. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según la ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo
has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que de la verdad escucha mi voz. Omnis qui es ex veritate, audit meam vocem. Dicit ei Pilatus. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Vultis ergo dimitam vobis, regem Iudeorum. Pero todos ellos gritaron, no a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato toma a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, et veniebant ad eum et dicebant, viva el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, clamaverunt dicentes, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Et
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Iudei autem clamabant dicentes. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, o en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Ora erat quasi sexta. Et dicit Iudeis: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús.
Pilato mandó escribir en un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito está. Milites ergo cum crucifixis sent Iesum, acceperum vestibus. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Et milites quidem hec fecerum. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: dicit matri molie ecce filius tuum. Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ecce mater. Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: cum ergo accepisset acetum Iesus dixi. Consumatum est.
todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Un momento de pausa, de reflexión del dolor que ha sufrido nuestro Señor Jesús. Iudei ergo quoniam parasheverat. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Posuerunt Iesus.
Verbum Domini. A continuación, como es tradición, el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantalamessa, dará la homilía. Venerabili padri, fratelli e sorelle, da 2000 anni la Chiesa annuncia e celebra in questo giorno. Desde hace 2000 años la Iglesia anuncia y celebra en este día la muerte del Hijo de Dios en la cruz. En cada misa después de la consagración repetimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Otra muerte de Dios, sin embargo, ha sido proclamada durante más de un siglo en nuestro mundo occidental descristianizado. Cuando en el ámbito de la cultura se habla de la muerte de Dios, es esta otra muerte de Dios, ideológica y no histórica, que se entiende. Algunos teólogos, para no quedarse atrás, se apresuraron a construir sobre ella una teología, la teología de la muerte de Dios. No podemos desconocer la existencia de esta narrativa diferente sin dejar presa de la sospecha a muchos creyentes. Esta muerte diferente de Dios ha encontrado su perfecta expresión en la conocida proclama que Nietzsche, el filósofo, pone en boca del hombre loco que llega sin aliento a la plaza de la ciudad. ¿A dónde se ha ido Dios?, gritó. Te lo diré yo. Fuimos nosotros quienes lo matamos, tú y yo. Nunca hubo acción más grande. Todos los que vengan después de nosotros, en virtud de esta acción, pertenecerán a una historia más alta que cualquier historia que haya existido hasta ahora. En la lógica de estas palabras, y creo en las expectativas del autor, estaba que después de él la historia no se dividiera más en antes de Cristo y después de Cristo, más bien en antes de Nietzsche y después de Nietzsche. Aparentemente no es la nada la que se pone en el lugar de Dios, sino el hombre, y más precisamente el superhombre o el más allá del hombre. De este hombre nuevo hay que exclamar ahora con un sentimiento de satisfacción y de orgullo, no ya de compasión: Ecce homo. Aquí está el verdadero hombre. Sin embargo, no tardaremos mucho en darnos cuenta de que, dejado a sí mismo, el hombre no es nada. ¿Qué hicimos desatando a esta tierra de la cadena de su sol? Sigue el hombre loco. ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿A dónde caminamos? Lejos de todo sol. ¿No es la nuestra una caída eterna? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, de todos lados? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como por una nada infinita?
La respuesta tácita y consoladora del hombre loco a estas preguntas suyas es no. No vagaremos en una nada infinita, porque el hombre cumplirá la tarea encomendada hasta ahora a Dios. En cambio, nuestra respuesta como creyentes es sí. Y eso es exactamente lo que sucedió y está sucediendo. Vagamos espiritualmente como por una nada infinita. Es significativo que precisamente en la estela del autor de esta proclama, algunos hayan llegado a definir la existencia humana como un ser para la muerte y a considerar todas las supuestas posibilidades del hombre como nulidades desde el principio. Más allá del bien y del mal, fue otro grito de batalla del autor. Pero más allá del bien y del mal, solo hay voluntad de poder. Y sabemos a dónde ella nos lleva. ¿Dónde nos está llevando, conduciendo? No se nos permite juzgar el corazón de un hombre que solo Dios conoce. Incluso el autor de ese anuncio ha tenido su parte de sufrimiento en la vida. Y el sufrimiento une a Cristo, quizás más de lo que lo separan de él las invectivas. La oración de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue dicha solo para los que estaban presentes en el Calvario ese día. Me viene a la mente una imagen que a veces he observado en vivo y que espero se haya hecho realidad mientras tanto para el autor de aquella proclama. Un niño enfadado intenta golpear con sus manos y rascar la cara del padre hasta que, agotado, cae llorando en sus brazos, quien lo calma y lo estrecha contra su pecho. No juzgamos, repito, la persona que solo Dios conoce. Los frutos, sin embargo, que su proclamación produjo, los podemos y debemos juzgar. Ella ha sido declinada de las más diversas maneras y con los más diversos nombres, hasta convertirse en una moda, en un aire que se respira en los círculos intelectuales del occidente postmoderno. El denominador común de todas estas diferentes declinaciones es el relativismo total en todos los campos. Ética, lenguaje, filosofía, arte y, por supuesto, religión. Nada más es sólido, todo es líquido o incluso vaporoso. En la época del romanticismo, la gente se deleitaba en la melancolía. Hoy, en el nihilismo. Como creyentes, es nuestro deber mostrar lo que hay detrás o debajo de esa proclamación. Está el brillo de una llama antigua, la repentina erupción de un volcán activo desde el principio del mundo. El drama humano también tuvo su prólogo en el cielo, en ese espíritu de negación que no aceptaba existir en la gracia de otro. Desde entonces, ha estado reclutando seguidores para su causa, empezando por los ingenuos Adán y Eva. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Al hombre moderno, todo eso no parece un mito esiológico.
Para el hombre moderno, todo esto no parece más que un mito etiológico para explicar la existencia del mal en el mundo. Y en el sentido positivo que se le da hoy al mito, así es en realidad. Pero la historia, la literatura y nuestra propia experiencia personal nos dicen que detrás de este mito hay una verdad trascendente que ninguna narración histórica o razonamiento filosófico podría transmitirnos. Dios conoce nuestro orgullo y ha venido a nuestro encuentro. Él se ha aniquilado primero delante de nuestros ojos. Cristo Jesús, pur essendo di natura divina, non considerò. De hecho, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dios, fuimos nosotros quienes lo matamos. Tú y yo, grita el hombre loco. Esta cosa terrible en realidad sucedió una vez en la historia humana, pero en un sentido muy diferente de lo que él entendía. Porque es verdad, hermanos y hermanas, fuimos nosotros, ustedes y yo, quienes matamos a Jesús de Nazaret. Él murió por nuestros pecados y por lo del mundo entero. Pero su resurrección nos asegura que este camino no conduce a la derrota, sino que gracias a nuestro arrepentimiento conduce a esa apoteosis de la vida, buscada en vano por otros caminos. ¿Por qué hablar de todo esto en una liturgia de Viernes Santo? No para convencer a los ateos de que Dios no está muerto. Los más famosos entre ellos lo descubrieron por su cuenta en el momento en que cerraron los ojos a la luz, de hecho, a la oscuridad de este mundo. En cuanto a aquellos que todavía están entre nosotros, se necesitan otros medios que las palabras de un pobre predicador. Medios que el Señor no fallará a otorgar a los que tienen el corazón abierto a la verdad, como le pediremos a Dios en oración universal que va a seguir en nuestra liturgia. No, el verdadero motivo es otro. Es para evitar que los creyentes, quién sabe, tal vez solo unos pocos estudiantes universitarios, sean arrastrados a ese vórtice de nihilismo que es el verdadero agujero negro del universo espiritual. El intento es de hacer resonar entre nosotros la exhortación siempre actual de Dante Alighieri. Sed, oh cristianos, en moveros más graves, no seáis como pluma a todo viento, y no penséis que cada agua os lave. Sigamos, pues, venerados padres, hermanos y hermanas, repitiendo agradecidos y más convencidos que nunca las palabras que proclamamos en cada misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Momento de reflexión en la homilía de él, dicho por el cardenal Cantalamessa, antes de pasar a la oración universal.
La liturgia de hoy, en su riqueza, nos ha deparado momentos intensos en los que podremos profundizar en el misterio del sacrificio de Cristo. Nosotros los fieles debemos responder guardando silencio externo o interno o fomentando el espíritu reflexivo. Debemos unirnos al duelo por la muerte de Jesucristo. Oremus, delectissimi nobis, pro ecclesia sancta Dei. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Glorificarem Deum Patrem Omnipotentem. Omnipotens eterna Deus. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra preserve con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Ad regendum populum sanctum Dei. Omnipotens eterna Dei. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diaconis ecclesiae. Oremos también por todos los obispos, presbíteros y diácono de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremus et pro catecumenis nostris. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Et ipsim veniantur in Christo Iesu Domino nostro. O
Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha compasivo los ruegos de tu Iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar a Él. Ad ipsum Deum pervenire mereantur. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de sus dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos por los pueblos desgarrados por las atrocidades de la guerra. Que sus lágrimas y la sangre de sus víctimas no se derramen en vano, sino que apresuren una era de paz que brote de las gloriosas llagas de Cristo. Ex Jesu Christi gloriose vulneribus manentes. Dios misericordioso y fuerte, que aniquilas las guerras y abates a los soberbios, destierra cuanto antes de la humanidad los horrores y las lágrimas, para que todos podamos ser llamados tus verdaderos hijos, por Cristo nuestro Señor. Oremos dilectissimi nobis, Deum Patris. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Atque morientibus salutem indulgeat. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Es el momento de la adoración de la Santa Cruz. La adoración de la Santa Cruz se presenta solemnemente a la comunidad cantando tres veces la aclamación. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. El camino hacia el altar se hace en tres estaciones, la primera cerca de la entrada, la segunda en el medio de la iglesia y la tercera junto al presbiterio. En cada una de ellas, el diácono que lleva la cruz se detiene, la eleva y canta. Flechamus genua. En estos momentos se ponen todos de rodillas. Presentes y ahora el diácono se dirige a la segunda estación en el medio de la basílica. Y cantará, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, y todos responderán, venid a adorarlo. Un momento de recogimiento en toda la basílica, toda la asamblea. Siguiendo paso a paso, reflexionando dentro
en su interior lo que significa este momento para cada uno de nosotros. Ecceninum crucis in vos amus domini Tercera y última estación es en el presbiterio. Ecceninum crucis in vos amus domini coloca ahora la cruz, se va y lleva al presbiterio en posición adecuada para que todos los fieles puedan acercarse a adorarla mediante una genuflexión o un beso. Y si en estos momentos a quienes nos están viendo y escuchando por radio ha sido entregada al Santo Padre, que él se dedica unos instantes a adorar la cruz y a besar la santa imagen de nuestro Señor Jesucristo.
mientras se puede escuchar la antífona. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad. Algunos cardenales se están acercando para la adoración de la cruz. Comienzan los improperios. Mientras sigue la pequeña asamblea compuesta por cardenales que se acercan a la cruz para adorarla. Pequeño grupo de la asamblea que está adorando la cruz está también compuesto por algunos embajadores y algunos laicos y religiosos.
Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos, tú me entregaste para que me azotaran. Los improperios llamados así, porque en ellos Jesús reprocha a su pueblo su ingratitud, relata lo que ha hecho por su pueblo, lo sacó de Egipto, lo condujo a través del desierto, lo alimentó con el maná, hizo por él toda clase de portentos, en recompensa por todos esos favores, el pueblo lo trata con desprecio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y el trisagio, santo es Dios, santo y fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros. Cristo nos reprocha a todos, no solo a los que lo crucificaron, pero lo hace de forma tan suave que suscita nuestra compasión más que nuestro sentimiento de culpabilidad.
Lo que se cuestiona es nuestra ingratitud y dureza de corazón. La única respuesta a estas preguntas y reproches es el beso silencioso a los pies del Señor crucificado. El altar está ahora preparándose para lo que será después el momento de la comunión. Precepti salutaribus moniti, et divine institutione formatae. Sirve el altar el cardenal Mauro Gambetti, vicario general del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres sub tecum meum, sed tantum in verbo, et sanabitur anima mea. Es el momento de la comunión. En lo que es este momento ya de la tercera parte de esta liturgia, esta celebración de hoy. La Eucaristía es la participación en la muerte de Cristo, es decir, con Cristo en su estado de víctima sacrificial. Recibir su cuerpo y su sangre es entrar en su disposición de total entrega de sí mismo al Padre. El Papa San León nos lo explica maravillosamente en este pasaje. Lo que ocurre cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo es que nos convertimos en lo que recibimos y en cuerpo y espíritu
llevamos por todas partes a aquel en el cual y con el cual morimos, fuimos sepultados y volvimos a resucitar. Nuestra comunión del Viernes Santo proclama y da testimonio de la pasión y muerte del Señor. Nos capacita para participar a nivel más profundo en el sacrificio de Cristo. Y para asociarnos con Él, además, nos hace partícipes de los frutos de este sacrificio. Esta celebración presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús se contempla el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Jesús es Rey, es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan a suertes. Es el dador del Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. La Madre estaba allí junto a la cruz, como madre discípula que ha seguido en todo la suerte de su Hijo. Es en esta celebración en la que conmemoramos los distintos momentos por los que tuvo que pasar el Salvador en las horas previas a su ejecución. Este itinerario de dolor nos recuerda paso a paso, a través de cada parte de esta ceremonia, la lectura de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión eucarística consagrada el día previo, Jueves Santo. Cristo no se guardó nada para sí, lo dio todo por nuestra salvación. Cristo flagelado es la imagen del hombre herido por el pecado. Cristo sufre por nosotros y muestra las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Es el hombre quien le causa semejante daño a Jesús, pero también es el hombre quien sufre. Jesús conoce el sufrimiento de cada hombre y toma sobre sí todo el peso, todo el sufrimiento, solo por amor. Dios no es indiferente ante el dolor del hombre. Él mismo decide sufrir con nosotros y por nosotros. Sufrir por amor muestra la grandeza y veracidad de su gran amor.
es el día de la cruz victoriosa, desde donde Jesús nos dejó lo mejor de Él mismo, María como madre, el perdón incluso a sus verdugos, la confianza total en Dios Padre. Decía en la homilía el cardenal canta la mesa. Fuimos nosotros los que matamos a Jesús de Nazaret. Él murió por nuestro pecado y por lo del mundo entero. Pero su resurrección nos asegura que este camino no conduce a la derrota, sino que, gracias a nuestro arrepentimiento, conduce a esa apoteosis de la vida buscada en vano por otros caminos. Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se inclinan para la bendición del Papa. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llega a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Así termina la liturgia, en silencio, sin despedida ni canto final. El pontífice se está ya preparando para retirarse de la basílica.
El altar queda desnudo, el sagrario vacío, el presbiterio sin flores ni ornamentos de ninguna clase. Es el día en que la iglesia presenta un aspecto austero completamente. Nada distrae nuestra atención del altar y la cruz. La iglesia permanece vigilante junto a la cruz del Señor. Son momentos en los que poco a poco se están yendo ya, el pontífice está ya por salir. Recordamos a nuestros oyentes que esta noche a las 9:15 el Vía Crucis se llevará a cabo en el Coliseo de Roma. En el Vía Crucis, voces de padres de territorios heridos por la guerra, las meditaciones de este año son testimonios dados al Papa por hombres y mujeres de diversas regiones del mundo que viven la violencia, la pobreza y la injusticia. El Papa seguirá esta noche el Vía Crucis desde la Casa Santa Marta. Debido al intenso frío de estos días, no estará presente y estará siguiéndolo de cerca. Y esta medida es para protegerlo un poco del frío que ha estado haciendo en estos días. Recordamos también que mañana a las 7:30 de la noche Francisco encabezará la Vigilia Pascual en la Noche Santa de la Resurrección en la Basílica Vaticana. Hasta aquí nosotros, amigos oyentes, nos despedimos en reflexión, en silencio, en adoración de esta cruz de nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y este día en que la Iglesia total se encuentra en luto por el sufrimiento y el dolor que recibió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por el amor que tiene a cada uno de nosotros. Los hemos acompañado, Patricia Nestroza, en esta transmisión. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Laudetur Jesus Christus.